Hello, good evening, Carla. Hello. Hello, teacher. How are you tonight? I'm fine. I'm fine. Okay, tomorrow is Friday. Recuerda, pues mañana es viernes y pues. Ya, more relax. Do you work on Saturday? On Saturday, do you work? ¿Trabajas sábado? Yes. 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 Okay, thank you. It's good to know. And Claudia, hello, good evening. Good evening, teacher. Okay, how are you doing tonight? I'm good. You're good, okay, that's nice. Do you work on Saturday, Claudia? Yes. Yes. All day. All day? Yes. Usually, well, what time do you usually finish? 5 p.m. At 5 p.m., okay. Yes. And what time do you arrive home? Normalmente. Normally. Normally. At 7 at 7 p.m. At 7 p.m. Okay. Wow. So 2 hours of traffic, 2 hours of transportation. The transporte, yes. It was, yeah, that happens. So it is common that. Well, especially on Saturdays, well, Saturdays at noon, a veces los sábados al mediodía, yeah, it's crazy, and also in the afternoon. Yes. Yeah, that happens, okay? Well, thank you for that information. Susie Q, let's see. Good evening. Good evening. How do you do tonight? I am awesome. Awesome, okay, that's fine. That's fine. And do you work on Saturdays, right, Susie? Yes, all day. All day. Okay. And what time do you finish? At 5? At 5, yes. Okay. And how much time does it take you from your job to your house? Normally 2 hours. 2 hours. Okay. Mm-hmm. So you arrive similar to Claudia. At 5, you're at home. Yes. Yes. Okay. And the rest of the days, do you finish at 5? Perdón? The rest of the day, from Monday to Friday, do you finish at 5? Yes, yes. Yes, as well. Okay. Mm-hmm. Okay, that's nice. But it is heavy. Es pesado. It's hard. Un poco difícil, right? Sí, yes. Mucho. Yes, yes, I can see. But you're young. Ustedes están jóvenes. ¿De qué se preocupan? Lo yes. que pasa es que una rutina y muy pesado sí se siente. O sea, yeah, poco a poco se va acumulando todo eso. Y... Mm-hmm. And that happens. Okay. Yes, the routine it's like hard. It's tiring, es cansado. So, okay. So, thank you. Marlon, how do you do tonight, my friend? Good evening, teacher. I'm terrific. Thank you. Okay, nice. Marlon, do you work on Saturdays too, right? Just a Saturday in the month. Okay. Well, that's better. And the Saturday that you work, what time do you finish your job? I finish at 12 o'clock. Okay, that's nice. But at 12, there is a lot of traffic, right? Yes. It's traffic. Yeah. It's traffic. Everywhere, en todos lados, yes, that happens. Yes. And sometimes at 12, we are hungry, tenemos hambre, it's hot, the terrible, right? It's hot. Yes. And yeah, a lot of things, okay? So thank you. Dora, good evening, Dora. Good evening, teacher. How are you doing tonight? Perfect. Perfect, okay. Nice, Dora. Okay, so now that we are here, hello, Jose, Miguel, good evening. Are you driving? ¿Vas manejando, Jose Miguel? Well, I think, yes. I think he's driving. Okay, so what about if we talk about hair? Cabello. Let's see. Claudia. Any type of hair that you remember? Yes. Mm-hmm. And has short. Okay, short. Okay, short hair.
That's short good. Hair. What about Dora? Do you remember any type of hair? Long. Long, yes. Long. Short and long. Susie? And then Carla. Long and black hair. Mm-hmm. Black, okay. Sí, long, black. Long, long. Long and black. Hay pruebas. Pros. Okay, nice. And what about Carla? Do you remember any type of hair? Mm-hmm. I can hear you. Te podemos escuchar. Liso, no me acuerdo cómo se decía. Entonces, recuerda otro, vamos. Tú puedes. I'm short. Short, ya lo dijeron. Te voy a dar tiempo. I'm going to give you time. Okay, what about Nancy? Tell me a type of hair that you remember. Wavy? Yeah, wavy. Thank you. What about Carmen? We are talking about types of hair, Carmen. Do you remember one? Color? Blondie? Blonde. Okay, blondie. Thank you. Okay. That's fine. Andrea? Hello, Andreita. Hello. Hi, teacher. Están hablando de los tipos de cabello. Estamos chambreando acerca del cabello. Yes, we're talking about hair. So? Curly hair. Curly, yes, curly. De los tres chiflados, creo que curly era el calvo, ¿verdad? No. Creo que curly era el calvo y significa color. Well, thank you for telling me. Carla, okay, Carla, now do you remember, right? Mm-hmm. Carla. Okay, te voy a dar más tiempo, pero antes que nada. Today we're having vocabulary practice, daily routines, y aquí tenemos pues appearance. Let me see, no le voy a poner. I'm going to present you another, well, the picture, because this picture is like, it's not so good. Okay. 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 Now, yes, we got it. Lo siento. Chele, póngales agüita a las chuchas, por favor. Chele. Okay, now we know that somebody's chele. Okay, now here we have appearance. Veamos esta apariencia. Here we have curly hair. I'm sorry. Tenemos acá curly, ¿verdad? Wavy, dark hair, fair hair, red hair, que también podemos decir ginger. Long hair, short hair. Tenemos acá gray hair. Así se me está haciendo a mí. Tenemos pigtails. Pigtails, ¿verdad? Cola de cerdito. Bien raro porque se llama así, pero that's the way. Pigtail. Tenemos ponytail, que es como cola de pony, así se le llama. Bien extraño. Realmente es extraño ese ponytail, pues así se llama. Tenemos bald y tenemos mustache, como una barbería acá, ¿verdad? Mustache. Tenemos the big mouth, que hay personas que tienen bocas un poquito grandecitas, big mouth. Tenemos big ears, también tenemos personas que tienen orejas grandes. Small nose, nariz pequeña. Freckles, freckles significa pecas. I don't know if you have freckles. No sé si alguien de ustedes tiene pecas. Well, but that is freckles. Glasses, big teeth, algunos, ¿verdad? Tienen dientes, ¿verdad? Un poquito grandes. This is beard, que barba. And the rest, you know, y el resto ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Fat, slim, thin, tall, short, beautiful, ugly, pobrecita. Handsome, esta no, creo que la conocían. Handsome, young,
old, middle-aged es una persona que entre los 35 y 55, me parece. Okay? So, today we're going to talk about, let me see, también vamos a hablar de las rutinas, right? But first, we're going to talk about when you were a kid, what did you want to be? ¿Qué querías ser? En este caso, did reemplaza a do. Do es el auxiliar que estamos utilizando, ¿verdad? Do you like, ¿verdad? Pero en este caso es did porque es en pasado. Entonces, cuando eras niño, where, when, where es el pasado de are. When you were a kid, what did you want to be? ¿Qué querías ser? Entonces, quiero que me digan, when I was a kid, I wanted to be a, cuando era pequeño, yo quería ser, okay? So, let's see if we start. This would be interesting. This is very interesting because when we are very young, we have different ideas that we have now because now we have experience. Now we have different objectives in life, okay? And through the time, the things are changing. Las cosas van cambiando a través del tiempo. So that happens. It's normal. So let's listen to Claudia. Es la estrella de hoy, Claudia. Okay, Claudia. Yeah. Tell me, when I was a kid. When I was a kid, I wanted to be a enterprise administration. Okay. Mm-hmm. That. At what age? ¿A qué edad? What age? 11. Oh, wow, 11. Okay, thank you. That's nice. What about Andrea? Ajá, Andrea. ¿Qué quería hacer la Andreita Malia? Uh-huh. When I was a kid, I wanted to be a doctor. A doctor. Okay. Yeah. Now you can be a doctor. También puedes ser doctor todavía. Está bueno. Yeah. Algún día. Nice. Doctor, what about Nancy? A ver, Nancy, ¿qué me dice? When I was a kid. When I was a kid, I wanted to be an aeromoza. Flight attendant. Ay, eso. No hiciste la tarea, ¿verdad, Nancy? Okay. Flight attendant es aeromoza, okay? That's good. Dora. ¿Qué quieres ser, Dorita? When I was a kid, I wanted to be a member of the PNC. Really? Really. Okay. Really, I imagino. Bueno, en el tránsito me hubieras perdonado, quizás las esquelas. Okay, so PNC. Pues hacer esta Dorita. Okay, it's good to know. Susie. When I was a kid, I wanted to be a medical examiner, but I only studied 1 year of high school in health. Okay, so do you like that area? ¿Te gusta esa área? You like? Okay, good. Well, I think that's part of likes. Objectives, personal objectives, ¿verdad? Good. What about Carmen? When I was a kid, I wanted to be a dancer. Dancer, really? What type of dancer? Classic or ballet or salsa, like choreography or what? Ballet. Ballet, okay, very interesting. At what age? ¿Qué edad? ¿A qué edad? Yeah, 5. Ah, you were years. Very young. You were a baby. Okay. Thank you. Thank you for sharing. Okay. Now we go with Marlon. When I was a kid, I wanted to be a lawyer. A lawyer. Okay. Yeah, why not? Very interesting. Yes. Okay. Nos hubiera sacado de la cárcel. Thank you. Dora nos mete en la cárcel y tú nos sacas. Okay, thank you. Excellent. César, hello César, good evening.
Are you there, César? ¿Estás por ahí? Okay, creo que ya se va a conectar. Let's listen now to Leslie. Hello, Leslie. Hi, teacher. Hello. We're talking about when we were a kid, cuando éramos chicos. Mm-hmm. What did you want to be? ¿Qué querías decir? When I was a kid, I wanted to be a doctor. I had a pediatric. Okay, wow. Very interesting. Interesting a lot. Okay, thank you. We're going to continue with the rest later. So, so let's listen to Carla and then we're going to continue. Okay, Carla. When I was a kid. When I was a kid, I want to be is a doctor and teacher. Okay, I wanted to be a doctor. Okay, a doctor or a teacher. Okay, very interesting. Créanme, believe me, when I was at high school, I didn't want to be a teacher. Cuando estaba en bachillerato, yo no quería ser profesor. Because my classmates were terrible. They were very, very terrible. Mis compañeros de clase eran bien terribles. And solía pensar, I wouldn't stand this kind of students. No soportaría estos estudiantes si fuera profesor. So, the life changes, la vida cambia. Y pues, ahora me gusta enseñar, pero no quería ser profesor, crean. Ahora lo disfruto mucho, mucho, mucho. Ok, ways to say entiendo, forma de decir entiendo. When, for example, if I am explaining a topic, estoy explicando un tema. For example, I'm talking about administration, business administration, or maybe I am talking about sales, estoy hablando de ventas. And I'm explaining something that you have to do in your job. I can say, everything clear? Everything all right? Do you understand? ¿Entiendes? Y ustedes pueden decir, I understand. I see. I got it. Con A aquí. Así ve. Como got it. Como Gary, el caracol de Bob Esponja, pero con T al final. Got it. I got it o got it y gotcha. Este es bien, bien, bien informal, ¿verdad? Gotcha es como, ah, ya caí, ya entendí, ¿ok? I understand, yo entiendo, I see, ah, ya veo. Got it, lo entendí. Gotcha, también, ¿verdad? Entiendo, ¿ok? So let's practice one of these. Recuerden acá, understand, no under. Understand, understand, stand. Okay, let's listen to Marlon. Select one, Marlon, and then we go with Dora. Gotcha. Good. Dora, then Susie. I understand. Perfect. Susie, then Claudia. I see. Mm-hmm. Claudia, then Nancy. I understand. Nancy, then Andrea. I understand. You, Andrea, then Carmen. I see. Mm-hmm. Gotcha. Gotcha. Go. Leslie, then Carla. Leslie. Okay, Leslie. Okay, Carla, your turn. I understand. I understand. Good. Okay, Alex, select one, my friend. Got it. Got it. Con A, got it. Got it. Got it. Yes, eso es, got it. Así que tenemos, we have different forms to say or different ways to say entiendo. Esto se le llaman slangs también, slangs. Slangs son como frases idiomáticas que también utilizamos nosotros cuando decimos, ¿cómo está? Ah, de volada, de voladitas. Dos que tres, cuando decimos dos que tres. Vieron un estadounidense, disculpe señor, what, ¿qué es dos que tres? Entonces, ¿qué es dos que tres? Que de voladitas, cuando estamos midiendo, un pedacito, un gemito, una unidad de medida salvadoreña. So that's it, okay? Slangs significa eso, frases idiomáticas, okay?
So, bueno, por si las querían copiar, ¿verdad? I understand, I see, got it, gotcha. De todo esto que les, que les estoy haciendo deberían de ser como, no sé, un apartado en su cuaderno con todas estas frases, porque estas frases en el siguiente módulo pueden utilizarlas. O en una conversación, o si están en el siguiente módulo y tienen otro curso de inglés, pueden, el punto de lo que les estoy enseñando con estas frases es que las utilicen acá en este módulo conmigo o en el siguiente módulo. Y que su vocabulario vaya incrementando. ¿Ok? How to use yes, no questions in simple present for third person, para las terceras personas. I'm sorry, for normally, no, no es para terceras personas, esa es para, pues, los otros pronombres. Do I get up early? Ya la vimos, ¿verdad? Do you call other companies? Do they transport the product? Do we check the policies? Y, ¿verdad? Yes or no, ¿verdad? Y siempre do or don't. Yes, I do. No, I don't. Yes, we do. No, we don't. Esa ya la tenemos bastante claro. Tenemos también esas preguntas, ¿verdad? Que necesito que la recapitulemos de nuevo porque es como es bastante fácil y lo hicimos rápido, ¿verdad? Vamos a comenzar ahorita con Marlon. Selecciona, please, select one and then we go with Claudia. Ok, Marlon. Number four. Ok. I buy, tengo que decirlo en pregunta. Yes, question. Ok. Do I buy new material? Mm-hmm. Ahora debo responderla. Yeah, yes, the answer too, please. Bueno, según veo ahí que tengo que responderla en negativo, ¿verdad? Yep. Está un poquito grande. No, I don't. Yes, perfect. No, I don't. Thank you. Okay, who's next? Claudia, right? Okay. The one. Okay, then Andrea. One. Do you work company? Do you work in the company? Uh-huh. In so the company. Work? Yes. Yes, yeah. I do. Yes, perfect. Yes, I do. Thank you, thank you. Andrea, then Dora. Number two. Do they check product? Mm-hmm. No, I don't. No. No, they don't. Y esa creo que habías hecho la vez pasada. Okay. Who's next? Dora, right? Okay, Dora, then Alex. Milena and Pablo, they sing low. Y esa la dijiste ayer, Dora. Ya me acordé. Ok, porque yo te dije acá design, pero como es pregunta, sí. ¿Qué diría al inicio de una pregunta? Vamos a ver, una pista. Carla, ¿qué va al inicio de una pregunta? De estas preguntas que hemos estado estudiando. What? No. Todos sus compañeros lo estuvieron diciendo. Nancy, oportunidad para. No. Nancy. Do. Yes. Ok. Thank you, Nancy. Gracias por tu ayuda. Ok, Dora. Do. Do are Milena and Pablo. Do are Milena and Pablo design low. Ok, do Milena y Pablo design logo. Ajá, sería yes. Yes. Ajá, they. ¿Cómo? Yes, they do. Perfect. They. Excellent. Thank you. Ok, number three, we go with Alex. Ok, my friend. ¿Cómo se dice customer? Se dice customer. Como que customer. La U la vas a decir acá. Oh, ¿verdad? No, perdón. La U pasa acá y la O pasa acá. Bien extraño. Customer. Do we list the customer? Customers. Do we list the customers? Uh-huh. Yes. 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 Doesn't. Aquí, mira. This, yes. We? We doesn't. We do. Sí. We do, ¿verdad? Ajá, no estás inventando, Alex. Aquí está, ¿ve? ¿Ve? Yes, we do. Ok, thank you. Esto es lo que quería ver con ustedes. Silent letter. ¿Qué son? What are silent letters? Are letters, if they can be vowels or consonants, that they are not pronounced. Que no son pronunciadas.
Entonces, tenemos silent letter B, silent letter C, silent letter D, silent letter G, H, K. Uh-huh. Al parecer como que tiene demasiado zoom en la pantalla, Fizz. No sé los demás, pero a mí solo, yo solo logro ver el silent B y la otra, las de la derecha no las logro apreciar. Ok, ¿ahora? Igual. Ver, un poquito más, veo tres columnas. Veo tres columnas, pero creo que son cuatro, ¿verdad? Son, déjame ver. En mi pantalla se miran todas. Son cuatro, mira. Uh-huh. One, two, three, four. ¿Será que en la mía también todas? Ok, claro. ¿Todavía se alcanzan a ver? Sí, es que yo veo tres columnas nada más. Vaya, mira. La derecha no. Vaya. Silent B, Silent C. Vaya. Sí puede ver esta, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y esta? También. ¿Y esta? Esa también, solo que encima del título está la imagen, la pantalla en pequeño, ¿verdad? Pero sí se ve. ¿Y esta? Esa otra no. Pero la pantalla la puedes mover. Y ¿estás con qué? ¿Con computadora o con celular? Ahí está. Ahora sí. Ahora okay. Sí. Gracias, Carmen. Porque okay. Yo creo que de alguna manera yo... Sí, así en pasa. Celular estoy. ¿Con celular? Ah, sí, sí, en sí. Lo ideal es tenerlo así, horizontal. Okay. Correcto. Ajá, sí, sí. Es más fácil. Gracias. Yo creo que a la hora de que desactivé el micrófono la última vez, quizás... Yo le moví ahí el Zoom. Ok. Okay. Así que sí, gracias. Gracias. Okay. Gracias, Carmen. Soporte técnico, Carmen. Pueden llamarle a ella, le va a resolver la vida. Thank you, Carmen. Gracias, Carmen. Ok, so here we have silent letter. It's bien importante because this marks like a better accent, a good English. Porque hay personas que dicen muscle, y es muscle. O sea, la C no se pronuncia. La B aquí no se pronuncia. No decimos dum, decimos dum. Aquí no decimos bom, decimos bom. Bom, así. Entonces, igual que acá. No decimos plumber, decimos plumber. Como plomero, plumber. And that's the difference. For example, no decimos hecho, decimos eco. Aquí, honest, ¿verdad? Entonces, we're going to practice. Bien, vamos acá. Crumb, dumb, bomb, climb, plumber, ¿verdad? Relajado, como el mango, ¿verdad? Scissors, science, muscle, no está como tenso, muscle, ¿verdad? Echo, honest, hour, como que si dijésemos nosotros, hour, igual que la hora, la pronunciación es la misma. Aquí falta otra silent letter. Sería, la E tampoco se pronuncia, Wednesday. No se pronuncia ni la D, ni se pronuncia tampoco la E. Wednesday. Tenemos handsome, grandson. Night, no decimos night, ¿verdad? Y curiosamente, night significa noche y night también significa caballero. Caballero, ¿ok? Este es no. Pero si no tuviéramos la K, solo tuviéramos esto, diría now, ¿verdad? Que significa ahora, pero no. No, y este es knife. No, knife. No, knife. Este es sign. Con N, sign, sin la G, no decimos sign, design, foreign, benign, align, fin. Bien extraño, ¿verdad? Pero así es. Vamos a ver. Crumb, dumb, vamos a pronunciarles porque después ustedes me van a elegir uno. Crumb, dumb, bomb, climb, plumber. Scissors, science, muscle, esas me gustan. Scissors, science, muscle, echo, honest,
our Wednesday. Wednesday. Handsome, grandson, knight, no, knife, sign, design, foreign, bending, align, thing. Okay, so let's listen to some of you. Nancy, ya que está con toda, la veo así como que estuviera cantando canciones románticas. Nancy, then Alex. Okay, select one. Bon. Okay, bon. Alex, then Carmen. Scissor. I'm sorry, again, please. Scissor. Ah, scissors. Scissors, thank you. Carmen, then Andrea. Wednesday. Yeah. Andrea, then Claudia. Es handsome. Thank you. Okay, Claudia, then Dora. Plumber. Mm-hmm. Dora, then Susie. No. Good. Susie, then Marlon. Alive. Mm-hmm. Marlon, then Carla. Muscle. Yes. Carla, then Leslie. Echo. Good. Leslie, hello. No, ma'am. Okay. Cesar, are you there? ¿Está por ahí, Cesar? No. Ni José Miguel, porque todavía van manejando. Okay. Bien, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia in this moment. Por si quieren copiar algunas de estas palabras que les parecen, pues, interesantes. Y as I told you before, one of the main parts of speaking English is pronouncing correctly some words. Lo importante de hablar inglés, más allá de la fluidez, more than fluency, it is the correct pronunciation. Más allá de la fluidez, es la pronunciación correcta. So, that's it. That's the clue. That's the key. Esa es la clave, ¿verdad? Pronunciar bien, aunque pronuncien lento, pero pronunciar bien. De nada sirve hablar súper rápido si no pronuncia muy bien. Ok, Alberto Soriano. No. Andrea. I'm here. Thank you. Carmen. Present. Hi. Cesar. Hello, Cesar. You are there. ¿Está Cesar? Ok, ya va a aparecer. Claudia. Hello, Claudia. Good evening. Thank you. Cristian Castellanos. No. Creo que no está todavía. Alex. Hello, Alex. Present. Nice. Diana. No se ha desaparecido. Diana. Dora. Hello, Dora. Present. Thank you. Ever, not here. Javier, not here. José Fajardo, no. José Miguel, I think he's driving. Creo que va manejando. Carla Patricia. Carla. Present. Thank you. Kevin, me parece que salió tarde ahora. Leslie, hello, Leslie. Good evening. Thank you. Marlon. Present. Thank you. Nancy. Present. Nice. Susie. Present, teacher. And Judith, she's not here. Ella no está acá. Okay. Okay, Miguel. Sí, ya vi el chat. Okay. So now we're having a, we have speaking activity about days of the week, y eso es bastante importante porque, bueno, ya habíamos hablado de los days of the week, ¿verdad? De los días de la semana y cómo se pronuncian, right? So, te lo voy a presentar. I'm going to present you the conversation. Here we have this. It is very, es un tanto breve, ¿verdad? So, I'm sorry. Okay, here we have the conversation. Tenemos conversation one. Tenemos two, three, and four. ¿Verdad? Estas son cortas. Bien, entonces, si tenemos acá, vamos a poner también esta en amarillo, porque sé que confunde. Tenemos también Wednesday. Okay.
De ahí, las demás, no tenemos ninguna dificultad con las demás palabras, ¿ok? Tenemos acá, Tuesday, ya sabemos que es Tuesday, por favor, no me digan Tuesday, Tuesday, Thursday, Wednesday, agenda, esa es como la hermana de schedule, ¿verdad? Agenda, significa lo mismo. Sometimes, sometimes, no, sometime, sometimes. What about you? Esto es busy. Ya sabemos que este es Sunday, ¿verdad? Math, math, con Z, math. About, about, Wednesday, busy, agenda. Can I play with you? Can I play with you? Great. No es tan complicado. Muy bien. Tenemos acá. ¿Qué días trabajas? Trabajo lunes, martes, jueves y viernes. Yo no trabajo el miércoles. ¡Wow! Es una bonita agenda. Sí, pero yo a veces trabajo los sábados. ¿Qué hay sobre ti? Yo trabajo lunes a viernes. ¡Qué bien! Genial. Tú tienes, esto se le llama fines de semana libre. Cuando tienen days off, cuando tienen días libres, eso quiere decir que ustedes tienen days off, o en este caso, weekends off, ¿verdad? Marlon tiene, he has weekends off like three times a month. Tres veces a la semana tienes weekends off, ¿verdad? Pero hay un sábado, un fin de semana que lo trabaja. Ok, yes, I never work on Saturday or Sunday. ¿Sí? Yo nunca trabajo sábado o domingo. Qué genial este tipo. Ok, conversation two. When is the part, ¿dónde es? Perdón, ¿cuándo? ¿Cuándo es la fiesta? La fiesta es el sábado. Oh, tengo un juego el sábado. Oh, eso está muy mal. Solo estoy libre, free, libre. Solo estoy libre el domingo. Lo siento, el domingo estoy ocupado. ¿Qué días tienes clase de inglés? Tengo clase de inglés de lunes a viernes, así como todos ustedes, mis estimados. ¿Cuándo tienes clase de matemática? Tengo clase de matemática every day. Todos los días. Oh, what about history class? Oh, ¿qué hay sobre la clase de historia? Tengo clase de historia los miércoles. Wow, tienes una agenda ocupada. Lo sé. Y la última dice, ¿cuándo juegas fútbol? Juego martes y viernes en las noches. Bien, yo solo juego los, ¿qué es weekends, Nancy? Nancy. ¿Qué es, Nancy? Weekends es como fines de semana. Sí, me llega, sí. De inventando, de estar inventando, le diste, mira, a veces le diste. Thank you. Bien. Really, de verdad, ¿puedo jugar contigo? Sí, nos podemos jugar sábado y domingo en el parque a las 10. Genial. Te veo, sí, yo te veo este fin de semana. Te veo entonces, ¿ok? I will need some of you to participate. Voy a necesitar alguno de ustedes para que me practiquen y comenzando con Marlon and Claudia, ¿ok? Marlon, you're going to be the man and Claudia, you're going to be the woman, ¿ok? Si tiene alguna duda con alguna palabra, pues me dice, no se la pronuncie en inglés porque casi todas esas palabras ya las conocen. Tuesday. Tuesday y Thursday. Tuesday, Thursday. Okay. Bien, what days do you work? What days do you work? Eso. I work Monday, Tuesday, and Friday. I don't work Wednesday. Whoa, that's a nice agenda. Yes, but I sometimes work on Saturday. What about you? I work Monday to Friday. Nice. You have weekend off. Yes, I never work on Saturday or Sunday. Perfect. Very good. Algo que hicieron más que 10, more than 10, it's the accent for questions. Wow, that's you're nice. Lo hicieron bien. Los acentos para las preguntas lo hicieron excelente. Solo acá tenemos Tuesday, Claudia. ¿Sabes que la palabra más difícil la dijiste? ¿Y las más fáciles no me las dijiste? Come on, Claudia. Monday.
Monday, Monday, como la canción. Tenemos Tuesday, Thursday. Acuérdense de Thor, ¿verdad? El de los Vengadores. El tipo rubio, feo, que sale ahí. Okay. So, Tuesday, Thursday, ¿verdad? Y Friday, como el Black Friday. Okay. So now, here we have conversation number two. Y vamos a tener, en este caso, Susie versus, no, no, nada de versus, pero Susie con Carmen. Okay, Susie, you are the man in this case. Eres okay. Un hombre muy inteligente, okay? And Carmen, you're woman, okay? Okay. Showtime. When is the party? The party is on Saturday. Oh, I have a game on Saturday. Oh, that's too bad. I am only free on Sunday. Sorry, on Sunday, I am busy. Okay, thank you, very good, bien hecho. Susie, Sunday, Sunday. Okay, Sunday, como la canción de YouTube que es Sunday, Bloody Sunday. Sunday, Sunday, Sunday. Okay, number three. Here we have with Dora and Andrea, okay? Es el momento de brillar. Andrea, you are a man. Tú eres un hombre. Here, muy relajado. Okay. Man. And Dora, you're a woman. Okay. Showtime. What days do you have English class? I have class from Monday to Friday. When do you have math class? I have math class every day. Oh, what about history class? I have history class on Wednesday. Wow, you have a busy agenda. I know. Muy bien, la única palabra es every day, every day. Así vecina, ¿eh? De hecho, hay una canción que, de Bon Jovi que se llama Every Day. Every day, every day, every day. Ok. Muy bien, very good. Vamos bien. Si les hubiera puesto esa conversación al inicio del curso, la semana pasada me lo hubieran dicho un poco diferente. Hoy le ponen más feeling, le ponen más amor. Yeah, I like that. Bien, vamos ahora con Nancy and Alex. Aquí viene el versus. Nancy, you are a woman. Tú eres una mujer empoderada, libre de cualquier dogma y tabú. Y este, Alex, tú eres un hombre con superpoderes. Ok. Showtime. When do you play soccer? Tranquilo, Alex. Tranquilo. Ah, ok, sí. No, tranquilo. Mucho poder. Ok, again, Nancy, your turn. Vamos. When do you play soccer? I play on Tuesday and Friday night. Nice. Only play on the weekends? Really? Can I play with you? Yes. Yes, we play on Saturday and Sunday at the park in 10. Great. See you this weekend. See you soon. See you then. Okay, thank you. Thank you. Solo un detalle, este, vamos a ver acá. Recuerden siempre Friday, Friday, Friday. Y aquí es play, play, como PlayStation, ¿verdad? PlayStation, como play. Y quiero ver qué más. Aquí, can I play with you? Hay una canción de Iron Maiden que se llama Can I Play with Madness, ¿verdad, Marlon? Está en el Seventh Son of the Seventh Son. Correcto, lo primero que se me viene a la mente. Ajá, buena, y fíjense que lo curioso de acá es que con los títulos de las canciones uno puede pensar, puede memorizar, puede practicar mucho. Can I play with madness? Y aquí, can I play with you? Can I play with you? Can I play with you? ¿Verdad? Entonces aquí tenemos igual. Estuvo muy bien, todos lo hicieron bastante bien. Thank you, thank you. So I need you to have a screenshot. Necesito capturas de pantalla, ¿verdad? De parte de ustedes. Please, please. Conversation one and two. Okay, here we go.
Ok. Y agradeciendo siempre a Marlon, que normalmente las envía al grupo. Ok. And now we go with number two. Three and four. Ok, I'm going to create the groups. Entonces, antes que nada, díganme si hay alguna palabra complicada from conversation one. ¿Habrá una que todavía nos dé problemas? Do we have doubts? ¿Tenemos alguna duda con conversation one? No hay problema, ¿verdad? Si ya la hemos repetido varias veces, yo la puedo La repetir. Última, teacher. Esta, Sunday. O weekends off. No, la última de la cuarta conversación. Tranquila, Nancy. Relax. Vamos con la uno. Vaya, tranquila, ya vamos, ya vamos. Ya casi. Vamos, conversation two. No problem, conversation two. Fácil, easy, cheesy. Piece of cake. Fácil, ¿verdad? Number three. Math class. Aquí es history, como History Channel. History Channel, history, no history. Ok, vamos con la que estaba esperando Nancy con todos los poderes. Aquí es then, así ve. Así se pronuncia, then. La TH tiene pues un par de pronunciaciones como Z, como thing, ¿verdad? Think, y también como de, then. Ok. So, we're going to practice. I'm going to give you like 20 seconds, 20 segundos para que practiquen ustedes. Y los voy a, pues, ubicar. Los voy a asignar some groups, okay? So, practice a little bit. Practico un poquito mientras los asigno. Okay, let's do it. Creo que rechacé sin querer ahí la invitación, teacher. Ah, las disculpas. Vaya, ¿con quién no querías estar? Ahorita veo. No, las disculpas del caso. No problem. Ok, Kelvin, no hay problema. Avisas cuando llegues. Ok. You relax. Cuando llegues, avisas.
the party? The party is on Saturday. Oh, I have again on Saturday. Oh, that's bad. That's too bad. I'm only free on Sunday. Sorry, on Sunday I am busy. Okay. Okay, solo una cuestioncita, Claudia. Sunday, Sunday. Okay. Sunday. No sé qué tienes con el Sunday. Algo tienes, mujer. Okay, Sunday, Sunday. Sunday, con O. Yeah. Con O, please. Sí. Okay, sí. Sunday. Thank you. Okay. Saturday. Oh, I have a game on Saturday. Oh, that's too sad. I am only free on Sunday. Sorry, on Sunday, I am busy. Okay. Hoy tú, el hombre. When is the party? The party is on Saturday. Oh, I have a game on Saturday. Oh, that's too bad. Oh, what about history class? I have a history class on Wednesday. Whoa, you had a busy agenda. I know. What? Hoy empieza usted. When do you play soccer? I play on Tuesday and Friday night. Nice. I only played on the weekend. Really? Try and play with you. Yes. We plan on Saturday. Oh, dance to band? I am only free on Sunday. Sorry, on Sunday I am busy. Conversación 3. Solo un detalle, one detail, Nancy. Empieza si quieres. Sunday, Nancy. Sunday. Okay. What days do you have conversación tres. English class? I have... Vaya, la cuatro. Mm-hmm. Oye, usted es la mujer. When do you play soccer? I play on Tuesday and Friday nights. Nice. I only play on the weekends. Really? Can I play with you? Yes, we play on Saturday and Sunday at the park at 10. Great. See you this weekend. See you then. Vamos bastante bien, ¿verdad? Sí, yeah. Ahí estamos. Yes, your pronunciation is good. Más que este equipo es el propio. Yeah. Okay, you don't have problems with any word, right? Everything okay? Sí, yep. Sí, creo que estamos bien. Yeah. Okay, that's perfect, perfect. Thank you. Tuesday, Friday night. Nice. Only play on the weekends. Really? Can I play with you? Yes, we play on Saturday and Sunday at the park at 10. Great. Esta era la palabra, teacher, es la palabra que great. No entendía. Great. 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 What conversation? 1, 2, 3, or 4? Four. Esa, great. Sí, ajá. Es la que yo digo, great. Es la que yo digo a cada rato. Great, great, genial. Great, 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 great,
Great. Right. See you this weekend. See you then. Did you finish the four conversation? Nancy. Sí, si quiere, no sé si la va Nancy. No, no, I mean, did you finish? ¿Terminaron? Four conversations. ¿Las terminaron las cuatro? Yes. Okay. Sí. Thank you. Eso quiere ser. Okay, good. Dora, please help me. I need you to pronounce the yellow words from the conversation one. The yellow words. Please go ahead, Dora. Tuesday, Thursday, Friday, yeah. Wednesday, mm-hmm. Agenda, sometime, what about you? Friday. Okay, sometimes. Sometimes. Con M, sometimes. Sometimes. Eso, yeah, sometimes. Thank you. Okay, Carmen, conversation three, the yellow words, please. Matt, every day about Wednesday, busy agenda. Wow, that's correct. Nancy, conversation four, yellow words, please. Tu nemesis, tu enemigo. Mm-hmm. Dale. Tuesday, Friday, can I play with you? Grace. Okay, great. 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 Ajá. Grace es como gracias, una persona que se llama Grace. Vaya, le voy a explicar great. Algo. La pronunciación de Nancy es bien británica, es bien inglesa. Me dice, can I play with you? Los ingleses hablan así. Por ejemplo, ellos no dicen, I can play soccer. Dicen, I can play soccer. Entonces, ellos no dicen car, dicen ca, sin la R. Ellos no dicen door, dicen do. Entonces, la R no la pronuncian ellos. Igual que la palabra, no dicen can, sino que dicen can. Te voy a poner. Hay una canción que se llama Angie, de los Rolling Stones. Entonces hay una parte que dice, let me whisper in your ear. Pero Mick Jagger no dice así, lo dice, let me whisper in your ear. Si la pueden buscar y la escuchan, let me whisper in your ear. La R no la pronuncia. Entonces los ingleses, like different types of music bands or singers, for example, the Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, there are a lot of bands. So they pronounce like that. Ellos pronuncian de esa manera. Es como los españoles con nosotros, ¿verdad? Que dicen los españoles, ¿verdad? Nosotros decimos españoles. Okay, that's different. Okay, pero aquí nosotros vamos a decir, ¿verdad? La R normal y qué. Muy bien. Vamos con this activity. Vamos con unscramble the sentences. And I'm going to select two. Alex, I need you to select one sentence. Andrea, que ando huyendo de mí porque se ve sin quiere apagar la luz. Andrea, okay, select one of these. And we're having Leslie. Ready, Alex, or you need time? ¿Necesitas tiempo, Alex? No, no, ya. La what? Primera, ¿verdad? Number one, okay? Doesn't he? No. Comienza con he. It's a negative. Ah.
He doesn't. Mm-hmm. He driver. Casi. Te voy a dar tiempo. I'm going to give you time. Okay, number one. Andrea. Mm-hmm. What number? Number four. Okay. She arranged meetings every week. Mira, qué tramposa. Okay. She arranges. 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 Si no estuviera con esta, esa sería arrange, pero es arranges. Okay, thank you. Arranges. Salvada por la campana. Good. Leslie, are you ready? Number three. Number three, okay. Carlos. Mm-hmm. Carlos doesn't. Yes. Send reports on Friday. Muy bien, solo que se dice report, reports, con E. Reports. On Friday. Excellent. Reports. Yes, very good, Leslie. Congratulations. Okay, Alex, and then we go with Marlon. Alex, are you ready? He doesn't. Mm-hmm. He, every day. Casi, casi, bien. Le vamos a ceder esta a Susy porque la veo bien enojada porque no le he dado oraciones, ¿verdad? Susy está teacher, ¿qué pasó? Ok. Dale, sí, no, estoy viendo, vaya, ok. No. Juan. He doesn't to Joe. Casi, te voy, I'm going to give you a chance. Es que está bien tramposa esta. Okay. Vaya, quiero ver, intentaré de nuevo. He doesn't to drive his job every day. Casi, casi. Casi. Pero está bien. He doesn't drive to his job every day. Y tú dijiste he doesn't to drive. Entonces, cuando vamos con el doesn't, va el verbo, ¿verdad? He doesn't drive to his job every day. Solo el tú. Es que yo me había confundido entonces porque yo pensé de que antes del verbo iba el tú. Entonces no, pensé to drive. No, solo cuando juntas dos verbos. Por ejemplo. Okay. Uh-huh. Por ejemplo. Si decís esto. I like to play. ¿Verdad? I like to play. Ahí sí. Tienes que ponerle el to porque está en medio de los dos verbos, pero de lo contrario no. ¿Ok? Ok, Marlon, number two. Brenda. Brenda, what? Brenda makes phone calls during the week. Yes. Brenda makes phone calls during the week. Muy bien. Ok, me faltan algunos. When you were a kid, what did you want to be? ¿Qué quería hacer cuando estaban pequeños? Y me hace falta... Well, creo que todos pasaron los que están acá. Right. Y los demás, pues, a ver si se conectan. Esperamos. Ok. Remember routines. ¿Se acuerdan de las rutinas? Get up, take a shower, get dressed, have breakfast, go to work, start work at 9, have lunch, finish work, arrive home, have dinner, watch TV, go to bed. And also we have hobbies or free time activities. Watch TV, go to the movies, play video games, listen to music, read, surf the internet, play an instrument, go shopping, play sport, spend time with family, go out with friends, study. So, also we started, también estudiamos ayer esto, que son las reglas del cuando le agregamos S, y ES o solamente ES, ¿verdad? Que ya lo tenemos más que claro. Y tenemos 45 seconds speech. Tenemos... pues más que todo los 45 segundos que me van a hablar ustedes, que yo sé que se han preparado mucho, 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 more than prepared, más que preparados. Y si no, lo que les salga del corazón, from the bottom of your heart, ¿verdad? No hay, Andreita, qué ánimos, ok, good, Andrea. No, teacher, solo le iba a decir algo. Mire, okay. Y para estas actividades así que tenemos que hablar, ¿no cree que nos puede dejar así un poco más temprano? Porque yo vengo tarde a la casa y nomás vine y me puse a hacer. Entonces,
Okay, no me alcanza un poco el tiempo. ¿Cómo a qué hora? ¿Como a las 5, 4, 5, 4? Desde ahora en la noche podría. No, ¿sí? Okay. No necesitan, vaya, no necesitan. Solo pero al menos para venir, vaya, para venir en el camino de trabajo a casa, para venir pensando, vaya, ¿qué es lo que vamos a decir? Okay, okay. Okay, I'm going to send you earlier, más temprano. Se lo voy a mandar más temprano, ¿verdad? En la madrugada. No, okay. Pero ustedes saben, bueno, le voy a dar un ejemplo. Bueno, podemos hablar acá. Le voy a explicar de cuántas cosas pueden hablar ustedes. Pueden hablar muchas, muchas, muchas. Podemos hablar de likes, si quieren, información personal. O también podemos hablar de favorites. Por ejemplo, food, sport, music, books, movies, singer, yes, vegetables, drinks, what else? Hobbies, bye. ¿A qué me refiero con esto? Podemos hacer lo siguiente. Vamos a, si quieren pueden dar información, you can give personal information, pueden dar información personal, por ejemplo, good evening, my name is Josué, my middle name is Gustavo, my last name is Cuellar, my phone number is 78 61 26 67, my email is josuecuellar.1@gmail.com. I am a teacher. I work for English Corporativo. I like food. I like food. My favorite food is hamburger. I like sports. My favorite team is the Lakers. My favorite music is. Y ahí comienzan. Comienzan a decir cualquiera de estas cosas, ¿verdad? Fruits, vegetables, faltó lo del color, animal, ¿verdad? Pueden hablar sobre estas cosas, ¿verdad? Pueden dar la información, todo lo que hemos explicado acerca de la información personal, pueden darla, ¿verdad? No hay problema, ¿ok? Y si no pueden llegar a los 45 segundos, no problem, you relax. Pero sí tienen mucho para decir, tienen bastante información, ¿ok? No se asusten, ¿verdad? Yo creo que sí tienen. Lo que pasa es que en el momento no se les viene a la mente quizás porque se preocupan por los 45 segundos. Pero no, you relax, ¿verdad? Pueden hablar de bandas, pueden hablar de películas, de series, ¿verdad? Por ejemplo, I like The Walking Dead, my favorite actor is, y así sucesivamente. O pueden describir familiares, ya saben cómo pueden decir, I have two brothers, tengo dos hermanos. My brother is, ¿verdad? I have one daughter, tengo una hija. She is tall, she is intelligent. Y ahí ustedes, solo con la descripción, pueden hablar de muchas cosas, ¿ok? No se preocupen, ustedes relájense. No les estoy pidiendo fluidez, les estoy pidiendo buena pronunciación y que lo digan calma, ¿ok? Ya la otra semana sí les voy a pedir un poquito más de fluidez. Now, you relax, ¿ok? Vamos a tener dos tandas, dos rondas. The first, maybe we can start with Carmen or Marlo. Okay, I don't know. Who wants to be the first? ¿Quién quiere ser el primero? Okay, both. Okay, what about Carmen? Okay, Carmen, ladies first. And then Marlo. Okay. Okay. Hello, I have two brothers, one older and one younger. I'm the only girl. At my home, I'm also the only girl because I have two boys.
I have weekends off and would like to visit my family. When I have free time, I like to watch home remodeling shows. Those are my favorite. I always drive, but I don't enjoy it. Okay, perfect. That's nice. Good. 41 seconds. No, casi no se ve. Yes, good. Muy bien. I like because you gave a different information. And, well, unfortunately, you drive, but you don't like it, right? Okay, Carmen, how much time do you drive? 1 hour, 45 minutes, 2 hours? 2 hours. 2 hours. Every well, day? Yeah, it's hard, difficult. Yes, I know, I know. Especially, it's a jungle. Yes, it's a jungle, especially in traffic with the coasters, with the buses. Yeah. People are crazy. Yeah, I understand you. Okay, thank you. Very good. Okay, Marlon, your turn, my friend. You go. Good evening. My name is Marlon. My last name is Dueñas. I like rock music, heavy metal music. My email is marlonbalmores@gmail.com. I arrive home every day at 6 o'clock or half past six. And I every day have dinner at 7:30. Every weekend I like to watch movies or some videos on YouTube, check the Facebook. I like to go to the park sometimes with my family. And spend time with my family is my favorite job. And sometimes I go out with my friends. Wow. So. 1 minute and 5 seconds, my friend. Good mark. Buena marca. Solo un detalle. Cuando spend time with my family, it's my pastime or my hobby, okay? Porque escuché que dijiste job. Dije yo. Sí, perdón, yo dije, perdón. Qué chivo que le pagan por estar con su familia. Ok, wow. Ok, quiero hacer trabajo. Ok, nice. Well said, bien dicho. 1 minute. Wow, that's nice. Marlon mentioned routines. I have dinner. I spend time with my family. On weekends, aquí en todo esto no he mencionado o no he ubicado routines y estudiamos routines, ¿verdad? Puede, imagínense, solo on Monday I take a shower, I have lunch y ahí comienzan ustedes, ¿verdad? Okay, nice. Dora, are you ready for the show? ¿Está lista para el estrellato? Yeah. Yeah, that's the attitude. Okay. Let's rock. Hello, good evening, everybody. I hope you are well. My name is Dora. I will tell you about my brothers. I have 3 brothers, 2 male and 1 female. When we were little, when playing, we jump, we ride, we have a lot of fun. Thank you for listening. Hey, that's wonderful. Good. 40 seconds. 40 segundos. Well said. Bien dicho. A good mark. Buena marca. Dora talked about memories, talked about past events with her brothers. That's another option. You can give a description of your family, like Carmen. And also we can talk about action that passed, well, or action that you remember. So thank you, Dora, very good. And she was very formal, fue bien formal, como que hicieron un discurso, ¿verdad? I hope you are well, creo que estén bien, creo que estén bien. Nice. Susie, Q.
Que te veo cara de teacher, yo voy. Sí, yo. Yo sé que Andrea también, pero relájate, Andrea. Ok. Relájate, baja la cámara. Ok, relax. Tranquilo. Qué agresiva. Ok. Ok. Hi, good evening. I want to tell you a little bit about one of my favorite songs. It's called Numb, and it's from Linkin Park. According to the lyrics and video, it is about the life of a girl who is not happy to be what her mother wants her to be. She wants to be more like her and less like what they tell her. In one of the words of the song, she said that she has become numb. And in the video, her mother appears with a similar attitude. Personally, no sé cómo se pronuncia eso. Personally, this song inspires me a lot because I can compare it with the real life that many people may be going through. Has a father or mother you want your children to look like or do the same things as you? However, each person is very different. Okay, now, good. 1:22. Lo pongo así para que no vean las notificaciones. 1:22. Yeah, perfect. Good. I don't know that song. No conozco. I don't know too much music from Linkin Park. Even I like rock a lot, but I don't know too much about Linkin Park. But Numb. Sí sé que hay una canción de Pink Floyd que se llama Comfortably Numb. Esa sí me la sé. Pero Numb es como algo estático, algo como entumecido, algo como rígido. Yeah, como insensible, o sea, un... Mm-hmm. Okay, well, that's nice. It's about a girl. You say, dijiste una palabra. That song inspires me. Okay? Cuando decimos it, como estamos hablando de una canción, ¿verdad? It inspires me. Después otra, next class, maybe next week, we're going to talk about the person who inspires you. Vamos a hablar de personas que los han inspirado, pero eso es la otra semana, ¿ok? Por ejemplo, que le ha dejado un buen recuerdo, una buena, a good memory. So it inspires, now that song inspires, es lo que les decía, porque inspire es el verbo, ¿ok? Pero en tercera persona, inspires, ¿ok? But that was amazing. Thank you, Susie. Good job. Thank you. Okay, we have more class, but maybe Claudia, are you ready for the show? Ya te habías ocultado, estaba dormida, Claudia. Está cobijada. Okay, Claudia, ready? Miren, hasta se arregla. Yeah, that's attitude. Esa es la actitud, Claudia. Let's do it. Claudia, hay que activar el micrófono por si ya comenzaste. Tranqui. No sé si ya comenzaste. Okay. Hello, everybody. My name is Claudia Ventura. I work in the distribuidora salvadoreña. I am promotion assistant. The job I perform is rotation, plantain and salad of liquor, beers, and wings. I work from Monday to Friday at 7 a.m. to 4 p.m. And on Saturday from 8 a.m. to 5 p.m. And only Sunday, I only work if it's payment date. My favorite day is of the weekend is Tuesday, because that day arrests. I like pop music, and my favorite book is 11 Mute that Pablo Coelho. Okay, perfect. 52 seconds. Okay, nice. Just remember, recuerda, Friday.
And okay, and yes, I have read that book, 11 Minutes from Paulo Coelho, a very interesting book. Yeah, it like focuses on different aspects of sexuality from the point of view of a girl, desde el punto de vista de una mujer. Yes, wow, the description and the way of he writes, la manera como escribió ese libro. Una pregunta, ¿cómo se dice distribuidora salvadoreña? Salvadorian distributor, pero en el caso, bueno, te lo voy a poner. Distribute es distribuir. Y va a ser Salvadorian distributor, pero se escucha mejor. Hay un grupo que se llamaba Supply, Air Supply, música romántica. Pero Supply es como suplemento, proveer. Se puede decir Salvadorian supplier, ¿verdad? Pero puede ser distributor. Aunque los nombres propios, por ejemplo, aquí ven inglés corporativo. Ah, no, acá es. Ajá. Y ven inglés, no dice que corporative English. No, dice inglés corporativo, entonces sí se puede traducir, pero es como empanadas, pupusas, no decimos. Entonces, sí está correcto que el nombre propio siempre lo puedes pronunciar. Yeah. Proper names are not changed. Los nombres propios no se cambian, así. Okay. Okay. What's good? Yeah, pero se entiende, okay? Se entiende, of course. Good, Claudia. Excellent. Very good. Let me see. ¿Cuánto hiciste, Claudia? 52, ¿verdad? Ya se tocó. Yes, yes. Okay, thank you. Okay. Luego seguimos, because we have more classes, ¿verdad? Así que seguimos. Okay. Vamos a hacer esto. Vamos a... I'm going to form groups of three. Voy a formar grupos de tres. Y necesito que, I need this chart, necesito que este cuadro, no necesariamente, no, you don't have to do it, but I need you to write day, name, and activity. Necesito que me digan, no, pero lo vamos a cambiar, I'm sorry. Lo vamos a cambiar acá. And, yes, like this. Vamos a hacer lo siguiente, okay. Vamos a poner acá name, el nombre de la persona con la que van a compartir, y necesito que escriban el día y la actividad. So, for example, let's imagine Nancy, Alex, and Leslie. So, quiero que me digan dos, solo vamos a hacer dos. Entonces, me dice, por ejemplo, dos actividades. Me dice Alex, on Monday, I take a shower at, necesito la hora, por ejemplo. Entonces, vamos a escribir a Alex. On Monday. Y activity. Takes a shower. Y vamos a decir la hora, at 6. Por ejemplo. Ok. At 6. Right? Entonces, déjenme ver acá, que esto me cambió la... Ok. Bien. Alex takes, Alex on Monday takes a shower at 6. Entonces necesito que me digan, pues, la hora. ¿Ve? Entonces, y así me van a decir, entonces cada persona solo va a decir dos actividades. Sencillo, only two activities, solo dos actividades, y ustedes las anotan. And then, we're going to share, vamos a compartir, we're going to share this chart, este cuadro, ok? Hablando de el día, talking about day, activity, and the time, y la hora, la hora completa, ¿verdad? At 6, at 7, at 8, no problem, porque otro día vamos a ver lo del reloj. Ok, so. I'm going to form the groups. Vamos a formar los grupos.
Okay, hello, oh, hello, yeah. Hello, I'm sorry. Ah, el grupo más relajo, vaya. Okay, okay. As you are four, como son cuatro, I need you to say only mention one activity. Solo mencione una cada uno. Pero como son okay. Cuatro, okay? Okay. Okay. Perfect. Vaya, como... actividades del otro. Ahí está teacher. El teacher. Estaban aquí. ¿Quién me aclama? Yo. Tell me, yes. ¿Es una actividad por persona o dos actividades persona? Son dos actividades. So Carmen says, on Monday, I take a shower at 7, and on Tuesday, I have dinner at 7 p.m. Ah, okay. Okay. And then Alex, and then Cloud, okay? Okay, yes. Okay. Go ahead. Carmen. My name is Dora. Mis dos actividades serían, go to work, 5. Okay, Dora, hay que mencionar el día. On Monday, sí, Monday. On Monday. Uh-huh. On Monday, I go to work, 5, at 5. Saturday. I have the lunch at 1 p.m. Hello here. Hola acá. ¿Están conectados José Miguel o Kelvin? Well, I think no. Sí, yo estoy escuchando. Ok, Kelvin y Miguel en Kelvin, hello. Ok, me parece que no. Ok, Miguel, can you mention two activities that you do during the week? Cualquier día, ¿verdad? Yeah. No problem. On Monday, take a shower at 7 a.m. For to go my work. Okay. For going, for or before going to work. Okay. And okay. Another activity? Quiero ver. Ahí. Ese mismo día puede ser, ¿verdad? Yes. And I'm going to my house at 5 afternoon. Okay, puede decir I go home at five. Okay, excellent. Uh-huh. Okay, te voy a decir las mías. On Friday, I have English class at 8, okay, at 8 p.m. Okay. And on Thursday, I play basketball at 2 p.m. 2 p.m.? At 2 p.m., okay. Okay. Okay, te veo ahí en clase. Nice. Che. Okay, and we're going to wait. Vamos a esperar un poco más a que se desconecten los demás. The rest. Okay, let's see. We start with Marlon. Okay, Marlon, I need you to mention one
one person, for example, here it is, this example, Alex on Monday takes a shower at 6, okay? Okay. Mm-hmm. Sería Carla. Mm-hmm. She has the lunch at 1 p.m. on Saturday. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Okay, and now we go with Susie. Okay, the Marlon. Mm-hmm. Marlon on Saturday, he goes with friends at 5 p.m. Okay, perfect. Now let's listen to Claudia. Okay, Claudia, and then Andrea. Okay, and Carmen, on Wednesday, activity, read the book at 5 p.m. Okay, okay, on Wednesday. Wednesday. On Wednesday, reads a book. Como es en tercera persona, reads a book. Reads, okay. Okay, thank you. Thank you. Andrea, then Alex. Name is Dora. Mm-hmm. Monday. Uh-huh. On Monday, she go to work at 5 o'clock, and she finish work at 5 p.m. Okay, she finishes. 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 Okay, thank you. Excellent. Alexander, then Nancy. Claudia. On Sunday, she had hunger at 5. On Sunday, what? Sunday. Mm-hmm. Activity, she had hunger. I don't get it. No lo capto. ¿Qué quería decir? Homework. Ah. Homework. Okay. That's homework. That's homework. Okay. Yeah. Okay. Perfect. Nice. Okay. Nancy, then Carla. Carla, and they Saturday. Sorry. What day? ¿Qué día? Carla, Saturday. 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 Mm-hmm. She has a lunch 1 p.m. Wow, good. Thank you. Carla, then Dora, me parece. Yeah. Susie, Thursday. I get up 18 a.m. Ok, tenemos que hablar en tercera persona, entonces no sería I, porque si dices I es que tú te levantas. Tenemos que hablar de she. She gets up. Okay? Ok, she gets up. Ok, thank you. Dora, and then Susie, creo que no ha pasado Susie. Sí, ha pasado, y enojada Susie. Andrea, on Monday, she have breakfast eight. Okay, she has. She has, mm-hmm, breakfast eight. Okay, at eight, thank you. Excellent. Vamos ahora con José Miguel and then Leslie. Hello, José Miguel. Okay. On Monday, take shower at 6 a.m. Okay, thank you. Thank you. And Leslie. Andrea, on Sunday, she at watch, go to the movie. Goes to the movies. Mm-hmm. Goes to the movies. Thank you. Okay, now that here we have just no questions, tenemos, ¿verdad? Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on the weekends? Yes, she does. No, he doesn't. Luego tenemos acá, does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Y does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. ¿Verdad? Como lo, as we have been studying, como lo hemos estado estudiando, does al inicio para terceras personas y contestamos. Yes, does o no, doesn't. Para terceras personas. Carla,
¿Cuáles son las terceras personas? Tell me the third person. Carla. Okay. We're going to ask Alex. Okay, Alex, tell me the third person. Dime las terceras personas. Ah, está bien sonriente, sí sabe. Ajá. He. Yes. Cheese. No, casi. Sí, te gusta pensar, Alex. Ok, she está bien. She está bien, pero faltan otros dos. Porque son terceras personas. De tres. No. He, she, it. Ahí está, Carla, lo buscaste. Bien. He, she, it. He, she, it. ¿Verdad? Aquí tenemos, ¿ves? He, ¿verdad? She. Y aquí sería it, porque estamos hablando de un objeto que es la compañía o una cosa. Ok. Ok. Create the question based on the answer. Vamos a crear la pregunta basada en la respuesta. Ok. So we have to see. We have to see the answer and then we do the question. Veamos la respuesta y luego hacemos la pregunta. Ok. Number one. Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Pero no AC/DC, solo AC. Muy bien. Entonces dice, sí, lo hace. Él repara el aire acondicionado el viernes. Number two. Yes, she does. She sends many emails to customers. Sí, lo hace. Ella envía muchos correos a los clientes. Number three. No, she doesn't. She cleans the first floor only. No, ella no lo hace. Ella limpia solo el primer piso. Number four. Yes, he does. Eric keeps tracks on the sales. Sí, lo hace. Eric lleva registro o tiene registro de las ventas. Ok. So, do we have volunteers? ¿Tenemos voluntarios para acá? Todas estas preguntas, all these questions are closed questions. So, we're going to use does. We're going to use does in the four questions. So, let's see. Do we have volunteers? ¿Tenemos voluntarios? Do we have? Let's see. Esa receta de Susie me llega. Okay, Susie, go ahead. Positive attitude. One. Okay. Does he fix the AC on Friday? Yes. Does he fix, ¿verdad? Sin la ES, ¿verdad? Does he fix the AC on Friday? And the answer, ¿y la respuesta? Yes, he does. Yes, he does. ¿Lo termina de decir? No. Please, please, please. Okay. Yes, he does. He fixes. The AC on Friday. Yes. Recuerden que en las preguntas y en las negativas no utilizamos ES. Solo en las afirmativas y como aquí va un punto y aquí va una oración afirmativa, por eso sí. Ok, thank you. Let's see, Dora. Tell me one. Dora, and then we go with Nancy. Three. Doesn't she? Ok. Vamos a utilizar solo does, no doesn't. Okay. Does she clean the first floor only? Ok, does she y esta no va. Does she, I am sorry. Does she clean the first floor only? Yes. Y tenemos, no, she doesn't. She cleans the first floor. Ajá, aquí sí utilizamos la S, pero en la pregunta no. Ok, what about Nancy? And the last person is going number to be José Miguel. Two. Ok, number two. Then José Miguel. Does she send many email to customers. Yes, con la S, vamos. Ok, yes, así es. Does she send many emails to customers? Yes, she does. Ok, José Miguel, number four. Ok. Do Eric keep track on the sales? Ok, solo que aquí utilizamos, no utilizamos do, porque es tercera persona, utilizamos. Do es. Does. Does. Okay. Ajá, entonces sería does. Does Eric keep track
on the cells? Yes, así es. Perfect. Yes, he does. He keeps track on the cells. Muy bien, comentarles lo siguiente. Acá, si se da cuenta, ask no lleva S. Drive no lleva S, ni make, ¿verdad? Porque son preguntas. Solo en las afirmativas vamos a ponerle S. ¿Ok? Unscramble the sentences. Vamos a ver quién no me ha participado. Acá no me ha participado. Marlon. Select one. Si me, no sé si me participaste, pero si no te voy a regalar una, Marlon. No te preocupes. Feliz Navidad. And then we go with Carmen. Vaya, entonces vamos con number one. Number one. Es una pregunta. It's a question. Es una pregunta. Does Jimmy work on Sunday? Yeah, la más fácil. Okay. Does Jimmy work on Sunday? Mm-hmm. Good. We go with Carmen and then Dora. Okay. Does Anna study English at Insaforp? Todo estuvo perfecto, menos study. 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 Yes. Bien te sale, mira. Bien, pero estás de rebelde. Ok. Study, yes. English at Insaforp. Very good. Thank you. Dora, and then we go with José Miguel. Does he check mail in the morning? Mm-hmm. Does he check the mails? Porque hay dos veces the mails in the morning. Yes. Mm-hmm. Very good, Dora. Okay, we go with José Miguel. And the last one, we go with Leslie. Okay. Does the chi supervise new product? Okay, solo que de chi no va. Solo sería does she. Mm-hmm. Does she. Ajá. Supervise new product. The new product. The new product. Yes. Very good. Thank you. Leslie, the last. What? Does she. Ah, comienza con what. Comienza con what. Ah, what does she? No, no entiendo. Ya vas. No, what does she? What does she do? Yes. On Friday. Vaya, ya ves que todo es posible. Solo debes de creer en ti. Okay, thank you. Very good. Excellent, Leslie. Okay. 45 second speech y ya estamos por terminar. Nos hacen falta algunos con 45, 14 minutos and we finish. Okay, so let's listen to. Wow. What about Nancy? Nancy and then Andrea. Good evening. Mm-hmm. My name is Nancy. I am training eight years old. I live in San Miguel. I live with my sister. My occupation is accounting. My pet name is Loki. My favorite color is blue. My favorite food is chicken. I don't like sport. My email is Nancy Acosta Reyes 192@gmail.com. My mother is pretty, smiling, and slim. My father is short, strong, and hardworking. My sister is intelligent, tall, and thin. My description in the and my description in the morning. Number one, I got up at 6 a.m.
Number two, I cook my breakfast and lunch. Number three, I have a shower. Number four, I was training minutes to my work. Number five, I want usually at 8 o'clock in the world. And finally, I have a small conversation with my co-worker. Wow. Okay, good. 1:58. Casi 2 minutos. 2 segundos para 2 minutos, Nancy. Si quieres, te dejo aquí la clase. Okay, good. Excellent. You did it very good. Solo 3 palabras. Sport. Sport. Porque escuché sport. Sport. Pretty. Qué bonita, ¿verdad? Pretty, pretty. Y yes, es para lo de minutes. De ahí estuvo bastante bien y todo. De ahí platicas con un compañero de trabajo, ¿verdad? Dijiste, compañero de trabajo. Ok, good. Perfect. Ok, 1:58, Nancy. Ok. Mientras Nancy. Good. Se recuperó. Ok, that's nice, that's nice. Ok, Andrea, la que quería ser la primera de todas, ella quería ser la primera, pero le hemos dado paso. Ok, Andrea, you go. Teacher, una pregunta, ¿cómo se dice sobrinos? Nephew, vaya, es diferente. Cuando decimos sobrina, se dice, uy, sorry. Ok. Nephew es sobrino y sobrina se dice niece, no, nice. Nephew, nice, niece, nephew, niece, nephew, niece. ¿Ok? ¿Y si me refiero a los dos? ¿A los dos géneros? Nephews, puede ser. Nephews, ok. Vaya. Dele con todo. Vaya. Good evening. My name is Andrea. I live with my father. His name is Andres. He is a hardworking, generous, and faithful. I love my dad. I don't have a children, but I have two nephews, one girl and one boy. She has a 14 years old. She likes a selfies. He has a 15 years old, and his love play video games. They live with your parents from Honduras. My mother died a year and a half ago. I miss her so much. My favorite pastime is I watch movies. I like Harry Potter. I read 7 books. My favorite pastime is listen to music. I like watch music videos with subtitles in English. I repeat letter. I really like the music of the 80s and 90s. And I love the color purple. And many of my things are purple. Okay, good. Okay, 1:28. Very nice. Suerte que no querías. Okay, Andrea, very good. Solo te voy a decir un par de palabritas. Cuando decís, I have two nephews. No, I have two nephews. ¿Verdad? Igual cuando decimos, bueno, la A nos la vamos a utilizar. Cuando decimos que a él le gusta algo, he loves. ¿Verdad? No, he is love. He loves. Eso. ¿Verdad? Eso. Y subtítulo se dice subtitles. Subtitles. Excellent. Very good, Andrea. Y no quería, mira. Nice. And we are about to finish. Alex, your turn, my friend. My name is Christian. And I am from Sultan. My favorite food is pizza. I like sport
and I also like to play the guitar. It's my favorite pastime in my free time. I also go to shore on the weekend. I rest and play sport. And my email is Christian Bogran, 1234 at Gmail. That is verdad. Con. Yes. My skin color is brown. Phoenix. Okay, good. Thank you. 1 minute and 7 seconds. Thank you. Everything good, ¿verdad? Solo, pues, recuerda que estuvo bastante bien. Let me see. Solo la palabra also, ¿verdad? No also. Also. Very good job, Alex. Okay, now we go with Leslie. 6 minutes and we finish, my friends. 6 minutos y terminamos la clase. Okay? Leslie. Yeah. Good evening. My name is Leslie. I am 26 years old. I had a daughter 2 years old and would like to date you about my work. I am a graphic designer. I am in church. No sé si se pronuncia como encargarme o charm. In church. In church of creating design for corporate and institutional uniforms, some sublimate, printed, and embroidery. I like my work, even though it is complicated. Many times when I had to do design colors with fabric that is a bit of what I do in my work. And at the end of my day, I go back to my routine at home preparing dinner and sharing with my husband and daughter. Okay, wow. Thank you. 1 minute and 20 seconds. Bastante bien, Leslie. Good. Thank you. And we are about to finish. Solo nos falta Carla and Jose Miguel, and we finish. Okay? Carla, you ready? Hi, my name is Carla. I have 39 years old. I have 2 children. Ian Light. In La Libertad, I work in the sal. My occupation is assistant promotion. My favorite food is pupusas. My favorite music is salsa. My favorite color is blue. My pet is a dog. My favorite pastime is watch TV and sleep. I don't like to go to the park. I don't like on chocolate. Como es chocolate. I like to cook bananas. Kate, email is Carla Botan 81 at yahoo.com. Okay. Finish. Thank you. 1 minute and 25 seconds. Excellent, Carla. Very good. Solo pues un par de detalles. Se dice children, niños, y para decir favorite. Recuerda, por favor. Favorite. Estuvo bien, Carla. Excellent. Thank you. José Miguel, with you finish. Con tú terminamos.
Are you ready? Jose Miguel? Yes. Okay. Vamos a ver. Okay. My name is Jose. I live in San Salvador. I like pizza. I like to traveling. My favorite color is blue. I have 29 years old. My favorite pet is a dog, and I like play soccer. Eso es todo. Okay, thank you. 44 seconds. It's all. Okay, thank you. Thank you. Excellent, Jose Miguel. Okay, my friends. Very good job. Gracias. Solo comentarles pues que voy a pasar el check the attendance list and we finish. Okay, Alberto Soriano, not here. Andrea, yes, right, Andrea. Hello. I'm here. Thank you, Carmen. I'm here. Nice. Cesar Tadeo, I think, well, no se pudo conectar completamente. Claudia, hello. I'm present. Thank you, Christian. Alexander, Alex. Present. Thank you. Dora. Present. Dora. Thank present. You. Thank you. Jose Miguel. Hello. Present. Thank you. Carla. Present. Thank you. Leslie. Present, teacher. Thank you. Marlon. Present. Thank you. Nancy. Present. And Susie. Present. Ok, solo comentarles que algunos lo dijeron lento, otros lo dijeron rápido. No se trata tanto del tiempo, sino que también lo dijeron. So, congratulations, felicidades, ¿verdad? Felicidades, pues están avanzando mucho. Y ya van a ver que la otra semana vamos a avanzar un poco más, ¿ok? Descansen. See you tomorrow. Los veo mañana. Hagan las tareas, please, que no se les acumulen. Goodbye. Susi, te quedas. Susi, Susi, Susi. Susi, hoy te toca la sesión. Okay. Goodbye to all. Ajá, Susi. Hello. Hello, ya te estabas escapando, ¿verdad? Ya está diciendo bye. Ah, ya te vi. Okay, Susi, we can talk from about different things. For example, we can talk about any topic that you want to reinforce, algún refuerzo, algún tema. About any conversation that you want. And number three, we can talk about an interview. Podemos hacer cualquiera de las tres cosas. Refuerzo de clase, un tema de que a ti te guste o una pequeña entrevista. Tal vez como un tema, quizás. O sea, con lo demás sí estoy clara y anoto y estudio, o sea, chévere. Pero solo hay una cosa que me llamó mucho la atención el día de ahora. Que estaba escuchando de que no es lo mismo y no poner say, de decir say, say y chill. ¿Cuál es la diferencia o en qué momento poder ocuparlo? Uh-huh. Ok, déjame ver. Normalmente say es cuando nosotros decimos algo y se puede como decir citar o literalmente, ¿ok? Cuando decimos tell es que te contamos algo, como que say es una mención corta de algo, por ejemplo, tú estás contando algo, ¿verdad? Estás con un grupo, ¿verdad? Estás con, ¿qué? Con Claudia, estás con Andrea y de repente, the teacher said, you have 1 minute to finish. El teacher dijo, tenemos 1 minuto para terminar. The teacher says, we have to pronounce the M or the S at the end. El teacher dice que tenemos que pronunciar la S o podemos pronunciar la M al final de las palabras.
Entonces están tomando lo que yo dije, literalmente, como citando. Pero cuando utilizamos tell, es cuando me vas a contar algo. Pero, ok, Susana, tell me about yourself. Tell me about your family. Tell me about your work. Entonces, ahí, pues, tú empiezas a contar, a decir. Ambos significan decir. Pero tell se utiliza más para contar anécdotas, contar cuestiones personales. O sea, tiene un mayor contenido. En cambio, say es como para decir. Por ejemplo, hay un reconocimiento de voces. ¿Y qué dice? Por ejemplo, ¿qué te dice? No te reconoce. Entonces, ok, say the key question. Di la pregunta clave o la palabra clave. Entonces te dicen di la palabra clave. Say. Ok, pero tell ya es para contar. Tal vez con lo que no estoy más claro, así es con los possessive nouns y los possessive adjectives. Ok. Déjame ver dónde los tengo. Sí. Ok, creo que lo vimos la semana pasada. Sí, la semana pasada. Yes, aquí está. Ok. Where is it? Yes. Aquí. Para empezar, eso sí, esos 10 minutos siempre se van volando. Todos, sí. Teacher, ya terminamos, porque ya vamos a la mitad, mira. Ok. Sí. Ok, possessives tenemos acá, ¿verdad? My, your, his, her, it's, our, their. Los possessive nouns son los que le agregamos solo la, ¿cómo se llama? La S, como Sandra's Salon, ¿verdad? Victoria's Secret, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo fácil, como cuando veamos possessive nouns, cuando veamos un apóstrofe, yo lo que casi siempre digo es que piensen en un salón de belleza donde ustedes han ido o un salón de belleza famoso. Uh-huh. Por ejemplo, el de mi casa se llamaba Yanira's Salón, cerca de mi casa, uh-huh. Yanira's Salón. Entonces, cuando yo veía, por ejemplo, Carla's Book, yo siempre pensaba en eso de Yanira's Salón, el salón de Yanira. Ah, entonces, Carla's uh-huh. Book, el libro de Carla. Ajá, entonces, okay. ¿Verdad? Ese, la apóstrofe y la S significan de, digámoslo así. El uh-huh. salón de Sandra es el secreto de Victoria. Uh-huh. ¿Okay? Pero cuando aparece con it's algo así que aparece el apóstrofe. Bien, ahora vamos con este. Cuando aparece con la apóstrofe allí, eso significa it is. Es lo mismo que it's. Esa es una contracción. Ok. Porque le decimos it is. Si son, what color is it? ¿Qué color es? Ah. It is black, es negro. Okay. It is black, o it's black. Está diciendo que es negro. Ya. Yeah. Ok. Ok. Ahora. Está esto. Pero, si aparece sin la apóstrofe, es su de algo. Por ejemplo, digamos que tienes un gato. You have a cat. Do you have a cat? Yes. Y tú me dices, its name is Ringo. Su nombre es Ringo. Estamos utilizando este it's. Entonces, uh-huh. no se confunde con el otro. It is, porque es como él, eso es. No, entonces, its name is Ringo. ¿Ok? Uh-huh. Por ejemplo, do you have a car? Yes, its color is red. Su color es rojo. ¿Okay? ¿Y cómo diferencia la pronunciación? It's the same, es la misma. Es la misma, okay. Uh-huh. Es la misma. Es como algunos casos que hemos visto, que la pronunciación es parecida, es igual. Lo que lo cambia son las otras palabras que los utilizas. Con eso se identifica como de qué se está hablando realmente. Yes. Okay. ¿Y cómo podría mejorar un poco la pronunciación? ¿Tu pronunciación en general? Sí. Vaya, te voy a dar un par de tips. Al inicio yo les dije esto, ¿verdad? Pero yo lo vuelvo a repetir porque a veces no entendemos muy bien la idea en sí.
yo te sugiero que busques pequeños textos en inglés, ya sea de noticias de National Geographic o noticias de famosos, lo que sea. Por ejemplo, gossips, chambres de última hora de tus artistas favoritos. Busca esas noticias en inglés. Así búscalo en Google. O la biografía de algún artista o de una banda, o lo que sea. Y todos los días, lee al menos 3 minutos de eso. 2 minutos, en voz alta. Por okay. ejemplo, estás hablando de la banda, digamos que estás hablando de Britney Spears, que ahorita está pasando una cuestión de proceso legal. Puedo decir, Britney Spears is having a legal process with his family. Y comenzas 3 minutos todos los días y grabate. Grabate con un grabador de voz, ¿verdad? Grabate y después te escuchas. Y poco a poco vas a ir viendo cómo mejorar ahora. También puedes hacer esto. Copiar ese texto si tienes en la computadora o en el celular. Lo copias y lo pones en el traductor de Google. Y en el traductor de Google le das play y vas escuchando cómo va la pronunciación. E intentas hacerlo. Okay. Ya. ¿Para qué hacemos esto? No es lo mismo leer en inglés así con la mente, porque vos puedes leer y sin emitir ningún sonido. Pero que tus labios no se están moviendo, tu lengua no se está moviendo. El vocabulario sí te lo aprendiste, le entendés, pero necesitas la motricidad de tu boca, de tus labios, de tu lengua, para que puedas decir zebra, para que puedas decir favorite, celebration, y no digas celebration. Uh-huh. Ya, para que puedas decir zero y no zero, ¿verdad? Entonces, son cosas que te puede mejorar tu inglés. Ese es uno, la lectura. Todos los días, o si no, una vez a la semana al menos, o las tareas que les dejo, o lo que tienen que decir en la plataforma, léelo en voz alta. Uno. Okay. Dos. Yo sé que les gustan las canciones en inglés. A todos nos gustan. Busquemos las canciones que te gustan y busca los coros. No es necesario que te aprendas toda la canción. Con los coros, mira, con los coros yo he aprendido tantas palabras, ya no digamos buscando la letra, toda la letra completa, ¿verdad? Entonces, antes de cantarla, léelo. Por ejemplo, hay una canción que se llama It Must Have Been Love, But It's Over Now. ¿Qué dice? Okay. It Must Have Been Love, But It's Over Now. Entonces, vos lees It Must Have Been Love, It Must Have Been Love, It Must Have Been Love, But It's Over Now, But It's Over Now. Entonces, cuando haces eso, primero acomodas tu cerebro y después ya lo puedes decir rápido. Yo siento que vos tenés una buena fluidez. Tu pronunciación es buena, fíjate, Susi. Pero necesitas practicar un poquito más ciertas palabras y okay. ciertas letras al inicio y al final. De ello siento que eso me cuesta un poco. Sí. Uh-huh. Eso. De ello siento que estás bastante bien. Muy bien. Entonces, okay. eso, cuando podás buscar videos, las películas en inglés de niños, buscarlas con subtítulos. Ahí en YouTube, busca capítulos o busca escenas en inglés de Disney y las ponerles en inglés con subtítulos y vos te vas a dar cuenta, no hombre, sí, la entiendo, y vas a encontrar tantas palabras que vos decís sí, de verdad la entiendo, sí, es fácil. Uh-huh. Eso, ya, pero okay. pronunciar, no solo escuchar, porque bien, todos dicen sí que yo la entiendo, pero no lo puedo pronunciar, es por eso, porque no practicamos, uh-huh. es porque no solo escuchamos, tenemos que producir. Uh-huh. Está bien. Check. Pues eso, ¿oíste? Vaya, así gracias, teacher. Bueno, así que ánimo. Tenés una gran habilidad y tenés potencial, Susi. No me encanta el inglés. Sí, no lo desperdicies. Dale con todo y aprende por tu cuenta. Okay. ¿Oíste? Ya le voy a enviar un documento en WhatsApp para que lo lean, para que lo vean cuando ustedes puedan. Pero envíelo, ayer dijo que lo iba a enviar. ¿Y no me recordaron? Ya, ahorita lo voy a hacer. Ok. Good night. Good night. Descansa. Sí. Gracias. Bye. Igual.